tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo el tutorial de este lindo saco que está muy bonito, vistoso, elegante y fácil, rapidísimo. Yo sé que les va a encantar. Quiero agradecer a todas por estos bellos mensajes que siempre me ponen, por estar suscritas a mi canal. Y si tú, tejeamiga, eres nueva, te invito también a que te suscribas, a que actives la campanita, me regales un like y también les pido que compartan este video. Bueno, pues ahora sí, cuanto antes, les doy la lista de materiales y empezamos. Para tejer este saco vamos a ocupar 200 gramos de una hilaza en color matizado y 400 gramos en color liso, colores que combinen. En total van a ser 600 gramos y vamos a ocupar un ganchillo del número 3.5. Este grosor de hilaza es un grosor medio, es una hilaza bonita, no es muy delgada, tampoco muy gruesa, en eso tienen que fijarse para que no quede muy muy pesado su saco. Bueno, pues cuanto antes les doy los pasos y empezamos. Miren, con el color matizado vamos a tejer las cenefas. Las cenefas las vamos a tejer. Vamos a iniciar tejiendo 5 cadenitas, 3, 4 y 5. Cerramos en círculo. Subimos 3 cadenas y vamos a empezar a tejer los pétalos. Son 3 cadenitas, doble lazada y nos vamos al centro del anillo. Y vamos a tejer puntos largos, vamos a tejer 3 puntos largos. Doble lazada y nos vamos abajo, ¿sí? 1, 2, 2 y 2. Doble lazada y nuevamente abajo. Vamos a tener las 3 cadenitas más los 3 puntos largos. Ahora 3 cadenitas y un medio punto. Este sería un pétalo. De estos vamos a tejer 3. Nuevamente 3 cadenitas, doble lazada y nos vamos al centro. Miren, ya tenemos 3 pétalos. Cada flor está formada por 5 pétalos. Pero les quiero decir, vamos a ir tejiendo la mitad y luego nos vamos a regresar tejiendo la otra mitad. La primer flor va a tener 3 pétalos y ya las demás vamos a tejer la mitad. Ahorita vamos a tejer la mitad. Son 3 cadenitas y un punto largo. Esta sería la mitad del cuarto pétalo. Vamos a tejer 1, 2, 3 cadenitas, 4 cadenitas y luego 5 cadenitas para el centro. 1, 2, 3, 4 y 5. Son 6, perdón, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Y en la sexta vamos a tejer un medio punto. Ahora nos vamos a ir con punto deslizado hasta la parte de arriba para empezar a tejer el pétalo normal. 1, 2, 3 y 4. Fíjense, nada más bajamos así tantito nuestro tejido y empezamos a tejer. Vamos a tejer un punto largo dentro del anillo. Entonces ya tenemos la mitad de este pétalo y la mitad de este. 3 cadenitas y prendemos. 3 cadenitas. Y voy a tejer 2 pétalos como los que tejí acá. Este lo vamos a dejar como si fuera medio. Y ahora vamos a tejer 2 pétalos enteros.
Ya tengo dos pétalos y ahora voy a volver a tejer la mitad como este. Vamos a tejer tres cadenitas y un punto largo. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Cuatro cadenitas, dos, tres, cuatro, y luego seis cadenitas más para el centro de la siguiente flor. Dos, tres, cuatro, 5 y 6. Cerramos en círculo, bueno, aquí donde esté el número 6, y nos deslizamos los 4 puntos deslizados. 1, 2, 3 y 4. Y volvemos a tejer lo mismo. Doble lazada, nos vamos al centro y este es como si fuera la mitad de uno de los pétalos. Tres cadenitas y nos vamos abajo. Y volvemos a tejer los dos pétalos, ¿sí? Como esta, como acá. Y así nos vamos a ir tejiendo toda una tira larga que mida lo ancho de nuestra cadera. Pongan mucha atención, van a ir repitiendo los pasos. Ahorita aquí vamos a tejer los dos pétalos que siguen y luego la mitad. Y volvemos a empezar. Y luego otra vez dos pétalos. Terminamos con esto y volvemos a empezar, ¿sí? Y así nos vamos a ir tejiendo hasta tener nuestra tira larga al ancho de nuestra cadera. Miren, yo tengo ya 19 flores. Más o menos aproximadamente miden 1,5 m, 1,10 m. Acuérdense que ya tejiendo la segunda parte cambia un poquito la medida. Pero bueno, vamos a dejar. Yo ya tejí una con un poquito de tejido de la segunda parte y creo que queda perfecto. Entonces son 19 flores. Aquí ya voy a tejer la última y les voy a enseñar de qué manera nos vamos a dar vuelta para empezar a tejer por encima de esta, ¿sí? Entonces vamos a tejer 1, 2. Miren, ya tengo 1, 2, 3, 4 y tienen que ser 5 pétalos enteros y con este vamos a hacer el número 6. Entonces voy a terminar aquí mi último pétalo para enseñarles cómo vamos a tejer la parte de arriba de nuestras flores. Acuérdense, son tres puntos largos. Tres puntos largos. Las tres cadenitas. Un medio punto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tres cadenitas, un punto largo y prendemos acá arriba. Este pétalo que une a la otra flor nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Entonces aquí vamos a completar el otro pétalo que tenemos aquí pendiente y vamos a hacer lo mismo. Un punto largo. Tres cadenitas y medio punto. Miren, estos pétalos que unen nos quedan un poquito más flaquitos, pero así se van a quedar. Ya no les vamos a poner más puntos. Ahora voy a tejer los dos pétalos que me faltan, que son enteros, para volver a tejer el pétalo que une a la siguiente flor. Uno, me voy a ir rapidito. Dos y tres. Tres cadenitas. Prendemos. Hay que ir arrimando para que nos quepa todos en la misma. Quiero invitar a todas a que se unan a mi canal, a que se suscriban y a que me regalen un like. Acuérdense que esta suscripción es totalmente gratuita y van a tener acceso a todos los videos que he grabado. Y también me encantaría que me regalaran un like y que compartieran este video. Y
Platíquenme si les gustó, qué quieren que les teja, si tienen alguna duda. Espero su comentario. Entonces aquí miren, ya terminamos el siguiente pétalo. Aquí ya tenemos dos enteros. Ya tejí tres cadenitas, el punto largo y unimos acá exactamente en donde está la unión entre una flor y otra. Uy, se apretó mucho el punto. Y nos van a ir quedando las flores de esta forma, vean. Se ve muy bonito. Vamos a hacer otra para que no les quede ninguna duda. Vamos a ir volteando la flor a que todas nos queden por el mismo lado. No nos vaya a quedar un lado por el revés o que lo tomemos así chueco o así. Vamos a ir viendo que nos vayan quedando derechitos. Entonces aquí doble lazada y nos vamos acá al centro. Tres cadenitas. Acuérdense que ya nada más tejemos un punto largo para terminar este. Tres cadenitas y empezamos los otros dos puntos, otros dos pétalos, ¿sale? Y así nos vamos a seguir todo, todo, todo hasta terminar. En la última vuelta, en la última flor, revisen que tenga también sus seis pétalos, ¿sí? Bueno, nos vemos en un ratito ya que hayamos terminado nuestra cenefa de flores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y el que une, seis. Tenemos que tener mucho cuidado que nuestra última flor tenga estos pétalos. Y así con esto terminamos toda nuestra cenefa de flores y ahora vamos a empezar a trabajar con el color liso. Fíjense, vamos a prender aquí en el centro de la flor y vamos a amarrar nuestro hilo. Vamos a tejer 8 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer 8 cadenitas porque esta parte de acá y esta parte de acá son esquinas, porque las demás partes van a tener menos cadenitas. Esto es para formar esquina, vean. Entonces vamos a tejer aquí en el pétalo de arriba 3 cadenitas. Y prendemos, calculando más o menos que sea la parte central de la flor de arriba. Y así. Y luego de aquí para unir a la otra flor, vamos a tejer 6 cadenitas. 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego 3 cadenitas. Y así nos vamos a ir. 3 cadenitas para arriba de la flor. Y 6 cadenitas para unir una flor con otra, ¿sí? 6 y 3, 6 y 3. Y en las esquinas 8 prendes, 8 prendes. Y luego ya nos vamos 6, 3, 6, 3, ¿sale? Todo alrededor. Miren, ya terminé todo alrededor de mi cenefa. Acuérdense que en las esquinas son 8 cadenitas, aquí 3 y en esta distancia son 6. ¿Qué creen? Que ya medí mi cenefa y mide 1.15. Les digo que varía mucho la medida. Ahorita con la otra parte que le vamos a tejer, probablemente reduzca un poquito o aumente. Por eso hay que ir más o menos. Yo ya les digo que tengo una parte tejida, entonces me quedó súper bien con 19 florecitas. Bueno, aquí ya termino. Me voy a pasar con deslizado hasta la esquina porque ahí es donde quiero que empiece mi tejido. Vamos a coger punto con punto hasta la esquina. Ahora fíjense, una cadenita y vamos a tejer un punto cargado en cada una de ellas. Es meter, sacar, cargar y sacar los tres. Es lazada, metemos, siempre tomando la parte de abajo de la cadenita. Sacamos, cargamos y sacamos los tres.
aquí donde esté el medio punto vamos a tejerlo así. Y nuevamente vamos a tejer un punto en cada cadenita, ¿sí? Acuérdense, aquí nos tienen que quedar tres, porque nada más tejimos tres cadenas. No vayan a aumentar ni a disminuir, porque entonces sí ya. Y aquí vamos arriba del medio punto y luego aquí tejemos seis puntos. Bueno, esta vuelta únicamente la vamos a tejer en uno de los lados, que sería la parte de arriba. Estas partes de acá no las tocamos, ¿sale? Entonces nos vamos a ir punto, con un medio punto cargado, toda la vuelta. Miren, ya terminé la parte de arriba de mi cenefa, volteamos el tejido y ahora vamos a empezar a tejer la puntada. Son tres cadenitas. Una, dos, tres. Ahorita vamos a prender en la cuarta, pero siempre vamos a prender en la sexta, ¿sí? Aquí es porque estamos iniciando nuestra vuelta. Son dos puntos altos, dos cadenitas y en el mismo punto, dos puntos altos. Vamos a tejer abanico. Abaniquitos, vean. Ahora sí, dejamos 5 hoyitos y en el 6, 1, 2, 3, 4, 5. Y en el número 6 vamos a tejer otro abanico. Y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Dos cadenitas y dos puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y en la sexta. Dos cadenitas y dos. Y así nos vamos a ir. Dejamos 5 hoyitos y en el sexto. 5 hoyitos y en el sexto. Ya terminé la vuelta. Y vamos a terminar con un punto de orilla. Miren, vamos a contar cuántos abaniquitos nos quedaron, porque todas las tiras nos deben de quedar con los mismos. A mí me quedaron 35. A ver, aquí vamos. La segunda vuelta es tres cadenitas y vamos a tejer abanico sobre abanico. Acuérdense que son dos puntos altos. Dos cadenitas, dos puntos altos. Tres cadenitas y medio punto. Esto es lo que va a cambiar, va a ser diferente. Tres cadenitas y abanico. Quiero que vean. Es la misma puntada, lo único que va a cambiar es la unión entre abanico y abanico. Vamos a tejer dos arcos, perdón, tres cadenitas acá. Miren cómo quedó, ¿sí? Entonces, a partir de ahorita vamos a tejer una vuelta así, una vuelta con onditas, una vuelta así, una vuelta con onditas, hasta tener la distancia que nosotros necesitemos. Yo voy a seguir tejiendo y ahorita les digo con cuántas series me quedé. Acuérdense, estas dos vueltas forman una serie y son las que vamos a ir repitiendo. Miren, ya tengo una, dos series y voy a empezar la tercera y ya con eso me voy a quedar. Voy a tejer un pedacito. Ya vieron que hicimos la de abanicos y luego la de abanicos con arcos y luego únicamente abanicos, abanicos con arco. Estas únicamente abanicos y voy a tejer un pedacito para que veamos cuánto mide y así es lo que vamos a tejer otra tira igual a esta, con las mismas número de flores, con las mismas vueltas, con las cadenitas que le pusimos, ¿se acuerdan? Todo va a quedar igual. Vamos a tejer dos iguales. Y esta lleva tres cadenitas y prendemos.
tres cadenitas y el abanico. Bueno, es que nada más quería tomar la medida de la tira. A mi cinta le falta un centímetro. Vamos a hacer de cuenta. Son 10 centímetros de tejido, ¿sí? Entonces vamos a tejer 10 centímetros, que serían 2, 4, 6 vueltas, que serían 3 series. Bueno, cuando terminemos esa, vamos a tejer otra tira idéntica a esta y le vamos a tejer el medio punto como le tejimos acá, ¿sí? Para que les enseñe cómo las vamos a unir. Miren, quiero que vea que ya tengo mi tira terminada con su orillita de este lado. Le puse los mismos puntos, acuérdense. Ahora ya tejí otra completamente igual, con las mismas flores, todo. Pero la última vuelta, acuérdense que son una, dos y tres series. Con la última vuelta de la serie voy a ir uniendo al mismo tiempo que la voy tejiendo. Entonces, miren, vamos a hacer esto. Son tres cadenitas. Tres cadenitas. Bueno, antes de empezar les quiero decir algo para que no nos vayamos a equivocar o vayamos a tener algún problemita en cuestión de, miren, por ejemplo, yo conté aquí 1, 2, 3, 4, 5 flores y de este lado 1, 2, 3, 4, 5 y aquí puse un marcador. ¿Saben para qué? Para unir parejito. Por ejemplo, esta debe de estar más o menos a la altura de acá, está acá. Entonces yo decía, una antes, una después, una antes, una después, una antes, una después, pero aquí como que ya se movieron tantito. Entonces vamos a contar cuántos abaniquitos hay en cinco flores y esos son los que tenemos que unir en cinco flores de este lado, ¿sí? Para que no nos vayan a quedar así las tiras, una más larga que la otra y vayamos emparejadas y cerrando perfectamente uniéndolas. Aquí voy a unir tres cadenitas y unimos el primero, ¿sí? Entonces voy a tejer. No me quedó el hilo por abajo. Bueno, el primer abanico, vamos a tejer la primera parte del abanico. Una y dos. Una cadenita y unimos. Más o menos calculando a donde está el de arriba, ¿sí? Este y acá. Para que nos vaya quedando parejito. Una cadenita. Vamos tejiendo nuestra última vuelta. Dos cadenitas. Digo, dos puntos altos y vamos a hacer las onditas. Tres cadenitas, medio punto, tres cadenitas y nuestro abanico. Acuérdense, nada más vamos a tejer la mitad del abanico para ir uniendo en la parte de arriba. Más o menos calculando. Y seguimos tejiendo, ¿sí? Y así nos vamos a ir uniendo toda esta tira y vamos a revisar. Ay, aquí tengo una unión. Miren, cuando unan sus estambres, que se acaben, dejen de sus hebritas largas, sus colitas largas, para que luego las puedan rematar perfectamente. Entonces, miren, aquí ya tengo unido dos. Entonces, así nos vamos a ir uniendo, para que tengamos ya nuestras dos tiras unidas. Les quiero decir que yo a esta le puse una serie más y le puse un terminado que luego les voy a enseñar, porque esta la quiero para la parte de abajo de mi saco. Pero a las demás les voy a poner tres series y flores. Ahora voy a tejer otra tira de flores con tres series y la voy a unir de la misma manera que uní esta, ¿sí? Y ya que tengamos nuestras tres flores y tres series, ahí nos vemos, ¿sí? Para que ya hagamos separación de sisa, empecemos a tejer los frentes, la espalda y las mangas. A partir de ahí ya todo va a ser por separado. Miren, ya tengo
Aquí mi cenefa con orillita, mis tres series, ya uní acá, luego cenefa, mis tres series uní. Y vean, ya tengo una, dos y tres. Y la final le puse cuatro con este terminado que luego les voy a enseñar. Ya saben que es una lagrimita, que son tres cadenitas o dos con un punto deslizado como para hacer el terminado del saco en la parte de abajo. Ya cuando planchemos hay que jalar bien para que se formen bien los piquitos. Miren, ya tengo el lienzo que va a hacer la parte de abajo de mi saco. Son de aquí para acá, son como 45 centímetros, 48, es que les digo que ya con la planchada cambia un poquito. Ya no lo quise hacer más largo porque ya en lugar de saco va a ser abrigo. Entonces, pero si ustedes quieren pueden agregar otra línea y más vueltas o más vueltas del terminado, como ustedes quieran. Yo ya ahí veo bien. Entonces, a partir de aquí ya dividí mi lienzo a la mitad, que sería aquí. Este hilito no lo vean. Este sería mi lienzo exactamente a la mitad. Me quedaron 19 flores, acuérdense. La mitad puse 8 de este lado, 8, no, 9 de este lado, 9 de este lado y la mitad de este sería la mitad. Ahora, de la mitad vamos a sacar la cuarta parte para sacarlo de la sisa. Yo dejé para el frente 5 flores. Y para la parte de atrás son 1, 2, 3, 4 y media, ¿sí? Para que en el frente, como por el busto y eso, tengamos un poquito más ancho. Entonces aquí ya empecé a tejer con la misma puntada el frente y fui disminuyendo. Ahorita vamos a tejer el otro lado juntas para que les diga de qué manera vamos a ir disminuyendo, pero va a ser la misma puntada, nada más vamos a ir quitando medio abaniquito por vuelta, ¿sí? A mí aquí ahorita ya me medito, ahora me faltan 5 dedos para terminar el frente. Y pues yo quería meter una cenefa más arriba, pero como que ya me gustó así. Entonces a ustedes les dejo. Si ustedes quieren meter de florecitas aquí arriba, puede ser. Y si no, ya lo dejamos así. Vamos a terminar esto. Y en las mangas sí le voy a poner las cenefas. Entonces vamos a terminar los frentes. La espalda que va a ir totalmente en recto con la misma puntada. Acuérdense que a partir de aquí ya vamos a empezar a tejer por separado los frentes, primero un frente, luego otro frente y la espalda o como ustedes quieran, primero si quieren la espalda, pero ya va a ser por separado y en la espalda vamos a hacer forma recta, las mismas vueltas que tengamos acá, las mismas series de los frentes, ¿sí? Vamos a terminar eso, vamos a coser hombros para que después ya nos podamos ir a las mangas. Bueno, miren, vamos a empezar a tejer el otro frente. Yo ya tengo aquí mi medida. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 series y media, ¿sí? Entonces, la primer vuelta la vamos a tejer normal. Tienen que contar cuántos abaniquitos tienen para que el otro frente nos quede completamente igual. Ocupamos 1, 2, 3, 4, 5 flores y un pedacito, ¿sí? Entonces nos quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 abaniquitos. 2, 4, 6, 8, 9. Entonces tejí la primera vuelta normal y aquí en la segunda es donde empiezo a comerme. Miren, si el abanico tiene dos partes, únicamente tejo una y me sigo tejiendo normal. Llegamos acá. Aquí si ven en recto, siempre vamos a subir con nuestras tres cadenitas y vamos a terminar con nuestro punto alto. Regresamos y vuelvo a comerme en la mitad del abaniquito que está aquí. Nada más hago este y te hago mi punto final, ¿sí? Bueno, vamos a hacerlo para hacer el otro frente juntas y hacer la disminución. Vamos a ir disminuyendo, disminuyendo, hasta tener el ancho del tirantito que nosotros queremos que nos quede, ¿sí? Yo le dejé así porque luego le voy a tejer aquí una orillita, entonces me quedó perfecto. Y para la espalda, ahorita vamos a tejer el otro frente. Dejé aquí, miren, como un pedacito de flor, son 7 puntitos. Y lo mismo vamos a dejar de este lado.
Todavía no termino la espalda, pero ahí voy. Tiene que tener las mismas series que tiene este frente, ¿sí? Entonces, para la espalda hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y antes de que empezara la 8. Y aquí también 7 y antes de que empezara la 8, ¿sí? Para que nos quede lo mismo, aquí me quedaron 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bueno, vamos a hacer el otro frente que ya tejí la primera vuelta. Me quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Igual que el otro, vamos a hacer nuestro punto final y voy a subir y me voy a comer la mitad de este abanico. Miren, ya volteé mi tejido y entonces acuérdense que la disminución va del lado de la orilla, ¿eh? Aquí, de este lado va a ser la sisa, nos vamos a subir en recto. Entonces son tres cadenitas y dijimos que del abanico únicamente vamos a tejer la mitad. De esa forma es como se va disminuyendo. Yo no sé por qué hay personas que les cuesta mucho trabajo la disminución. Nada más es ir quitando puntos de la orilla para ir disminuyendo y nada más. Por ejemplo, aquí son abaniquitos, pues nada más tejemos la mitad, miren. Y entonces ya nos va a ir quedando así. Ahorita vamos y regresamos y ya nada más hacemos este abanico, este ya no, y tejemos el punto final de acá. Voy a ir y regresar y nos vemos para hacer lo de la orilla, ¿sale? Juntas. Y que no tengan ninguna duda y puedan ir haciendo su disminución. Muy, muy fácil, ¿sale? Bueno, miren, ya terminé la vuelta y me regresé. Acuérdense que aquí nada más hicimos la mitad del abanico. Ahora no vamos a tejer nada, vamos a disminuir esta otra mitad. Entonces aquí nada más tejemos el abanico anterior completo y tejemos un punto final así larguito, porque si apretamos nos va a quedar todo como jalado aquí la orilla del cuello, ¿sí? Así. Ahora volvemos a empezar la otra vuelta y nos volvemos a comer otra parte del abanico que sigue. Entonces subimos tres cadenitas flojitas y nada más tejemos la mitad de este abanico. Y seguimos tejiendo lo que sigue. Normal, ustedes siguen tejiendo toda su puntada normal, nada más van a ir quitando medio abaniquito por vuelta y nos va a ir quedando de esta forma, ¿sí? Les voy a enseñar el otro lado que ya tengo terminado para que veamos cuántas series son las que hice de disminución. Que acuérdense que ustedes se pueden ir midiendo, a lo mejor le ponen menos o le ponen más dependiendo como a ustedes les guste que vaya el cuello B. A ver, miren, aquí tengo. Entonces tenemos una serie, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis series en disminución y luego dos y media normal sin disminución. Nos vamos en recto. Más o menos calculé que me quedarán de aquí a acá 28 centímetros, que es lo que más o menos tiene que medir la sisa. Ahora, ustedes mídanse si quieren más larguito, que les llegue al hombro, pues le pueden tejer más larguito. Cuando es chaleco, sí deja uno esto más grande. Pero como es saco, aquí le vamos a tejer la manga. Entonces no hay que dejar muy largo esto, porque entonces sí para la manga luego nos queda muy, muy ancha, ¿sí? O sea, lo normal que sea de abajo de la sisa hacia el hombro, calculando más o menos unos 28 centímetros. Bueno, vamos a tejer los dos iguales, vamos a tejer la espalda, vamos a coser los hombros con la espalda y nos vemos para empezar la manga. Miren, ya tengo unidos los hombros y los uní con el mismo tejido, ¿sí? Les puse la última vuelta y con la última vuelta uní los hombros, hay que unir los dos. Ahora sí ya tenemos el espacio que vamos a ocupar para la manga. Estaba yo viendo que sí quedó bastante amplio. El consejo que yo les doy para que su manga no les quede muy, muy ancha, vamos a medir primero cuántos motivos de estos necesitamos para nuestra manga. Y esto lo vamos a hacer tomando la parte de abajo,
la parte de abajo de nuestro saco, denle vuelta a su brazo y vean cuántos motivos necesitan. Si yo pongo así mi brazo, la parte de arriba de mi brazo y veo cuántos, yo ya medí y para mí necesito 11. A ver, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Con 11 motivos queda perfecto la manga de ancho, ¿sí? Entonces, estos 11 motivos yo los tengo que repartir en el espacio que tengo para mi manga. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner uno arriba y voy a poner 5 de este lado y 5 de este lado. Para que no me sobre mucho espacio, voy a colocar unos puntos altos acá. Yo ahorita lo voy a hacer junto con ustedes para que vean cómo reduzco un poquito la manga sin que se vean unos hoyos tremendos o se vea así todo ¿cómo se dice? O sea, como el van, que se vea feo, ¿sí? Ahorita les digo cómo. Miren, vamos a amarrar nuestro hilo en la parte de en medio. Acuérdense que dejamos 7 puntos en la parte de abajo de nuestra manga. Hicimos un frente, dejamos un espacio, tejimos la espalda, hicimos lo mismo del otro lado. Bueno, aquí en esta parte de en medio vamos a amarrar nuestro hilo y vamos a empezar a tejer. Voy a tejer 3 cadenitas que serían como un punto alto. Y voy a tejer otro punto alto aquí. Al final voy a tejer otro aquí y lo voy a unir acá y se va a hacer una especie como de pirámide. Entonces voy a empezar a tejer mis abanicos. Voy a dejar 1, 2 y en este de 3 voy a empezar a tejer. Aquí está dejando 1. Voy a empezar a tejer mi abanico. ¿Se acuerdan que tejíamos 2 puntos altos, 2 cadenitas, 2 puntos altos? Ahora ya más o menos conté cuántos hoyitos tengo y tengo que dejar 2 entre motivo y motivo para que me queden bien repartidos mis abanicos. Entonces tendría que pasarme este y tejer hasta acá. Entonces aquí nos queda un hoyo muy feo. Y acuérdense que aquí la parte de la manga es como si fuera la parte de arriba de nuestro saco. Entonces se vería muy feo. Entonces vamos a tejer un punto alto aquí en medio, como para cerrar ese hueco, y tejemos nuestro abanico en el siguiente hoyito, ¿sí? Y aquí ya dejé 2 espacios, pero ya no se ve este hueco tan grande que tenía que estar entre abanico y abanico. Entonces así nos vamos a seguir tejiendo toda la vuelta. 2 cadenitas, 2 puntos altos. Dejamos estos 2 y hasta acá. Pero vamos a poner aquí nuestra trampita. Este punto y vamos a tejer aquí el abanico, ¿sí? Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Al final nos tienen que quedar de estos 11, más no. Miren, ya terminé el final, hasta el final de la vuelta. Aquí tenemos donde empezamos. Vamos a tejer el último punto alto y vamos a unir aquí arriba. A donde está la pirámide, ¿se acuerdan que les dije que se iba a formar una pirámide? Ahí está, en los 3 puntos. Bueno, ahora quiero que vean cómo su manga ya redujo el tamaño. ¿Ya vieron? Sin tener que dejar, tenemos nuestros 11 abanicos que necesitamos para lo ancho de la manga. Redujimos, se redujo un poco de ancho la manga, vean, sin que queden estos huecos tan grandes y que se vea mal. Entonces, a partir de ahorita vamos a seguir tejiendo normal, como esta puntada, pero ya no vamos a tomar en cuenta los puntos altos, ¿sí? Vamos a seguir tejiendo las mismas vueltas, nuestras mismas series. Ahorita les digo cuántas series, porque ya tejí la otra manga para que les pudiera yo decir cómo.
Aquí, por ejemplo, ¿se acuerdan que nos toca esta parte que son tres cadenitas, medio punto? Entonces salimos de aquí, tres cadenitas, nuestro abanico, uno, dos, tres cadenitas y medio punto. El medio punto lo vamos a tejer arriba del punto alto, ¿sí? Nuevamente, tres cadenitas y abanico. Y así nos vamos a seguir tejiendo. Ahorita en la otra vuelta ya únicamente vamos a hacer abanico, abanico. Este punto alto ya no lo vamos a repetir. Eso únicamente fue en la primera vuelta para cubrir los espacios grandes y que no se nos hiciera ahí un hoyo tan feo, ¿sí? Entonces nos vamos a ir una vuelta y una vuelta hasta tener, les voy a enseñar la otra mano. Miren, tengo una serie, 2, 3, 4, 5, 6, 7 series y con la última serie, con la última vuelta, ¿cuántas les dije? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y media. Con la última vuelta uní acá, van a tejer un círculo, aquí ya tengo yo el de la otra manga, de 6 florecitas. 6 florecitas que son las que van a ir acá. Les ponen las cadenitas con los medios puntos, como tejimos en la parte del saco, ¿se acuerdan? Estas cadenitas con los medios puntos. Y ahí vamos a unir esta vuelta. Esta última vuelta vamos a unir y vamos a ir calculando, acuérdense. Antes, después del pétalo, antes del pétalo, después del pétalo. Vamos a distribuir nuestros 11 abanicos en este espacio de acá. Ahora, después yo tejí esta parte de acá. La tejí, le puse su medio punto, tejí dos series y al final tejí esto que ahorita les voy a decir cómo lo hago para mis tejeamigas nuevas que no saben cómo hacer esta lagrimita, este pick-up. Ahorita les voy a enseñar, ¿sí? Entonces hacemos las series de acá, tejemos nuestra bandita con 6 flores, le ponemos las cadenitas, los medios puntos, tejemos esto y ahorita nos vemos para hacer el terminado, ¿sí? Ya todo esto es completamente igual a la parte del saco, del cuerpo del saco, así que van a seguir los mismos pasos. Aquí lo único que van a hacer es que la florecita la van a unir para que nos quede en círculo. Ahorita yo voy a amarrar aquí mi hilo y voy a empezar a tejer las cadenitas, igual acuérdense, 3 y luego 6, 3 y luego 6 y luego voy a hacer un punto cargado en cada cadenita. Lo mismo acá. Yo lo que les voy a confesar, primero hice esta y luego le puse esto para que a la hora que uní nuestra manga iba yo uniendo a la altura de esto, ¿sí? De estos puntos de acá. Bueno, vamos a hacerlo y nos vemos al final para hacer el terminado de la manga. A ver, de la manga eran 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 series. Acuérdense que con la última vuelta que íbamos a hacer, porque son 7 series y media, con esa vamos a unirlo hacia la cenefita de flores que les dejé de tarea que hiciera. Miren, yo ya la tengo aquí. Son 6 florecitas, ya le tejí orilla acá, poniendo las mismas cadenas, 3 y 6 acá. Y acá tejí estas dos vueltas que sería lo del, estas dos series que sería lo del puño. También dejaba yo 5 y en el sexto tejí abaniquito, me quedaron 11, el mismo número de motivos que la manga. No se debe de quedar igual. Hice dos series y al final hice la lagrimita. De una vez les voy a decir cómo la hice por mis tejeamigas que son nuevas y que no han visto cómo. No quise rematar mi hilo para enseñarles. Miren, es muy fácil. Estas bolitas a mí me gusta mucho ponerlas al final porque me hacen como un bonito terminado. Bien, vamos a hacer esto. Cuando ya tengamos aquí, ven que aquí eran dos cadenitas. Vamos a tejer tres cadenitas. Nos regresamos a la primera y tejemos un medio punto. Y seguimos tejiendo con nuestro
los puntos altos que son la parte del abanico, ¿sí? Y entonces miren, ya nos va quedando esta lagrimita que me encanta porque es como un terminado bonito. Ya no tuvimos que tejer una puntada diferente ni nada, sino en la misma puntada puse la lagrimita. Esto lo vamos a hacer en la parte de abajo de nuestro saco y todo alrededor. Todo alrededor, ahorita les voy a poner el saco ya extendido, completo. Nada más terminamos la manga para que vean cómo lleva todo el terminado de alrededor, que es la misma puntada que les estoy poniendo aquí, ¿sí? Únicamente que nada más puse una serie, no puse dos, como aquí, como el puño. Vean qué bonita se ve. Entonces ahora les voy a enseñar cómo unirla a la parte de acá, manga y puño. Acuérdense que es el largo que ustedes quieran, nada más que si entre más largo, pues van a llevar más material. Así que tengan mucho cuidado en eso, tómenlo en cuenta, porque si quieren manga más larga o hacerlo más ancho, pues sí van a tener que comprar un estambre más. A ver, aquí hacemos, miren. Más o menos vamos a calcular a dónde está el de acá, lo vamos a calcular acá. Vamos a poner nuestro, el gancho. Hacemos un deslizado, una cadenita y seguimos tejiendo el abanico. Uno y dos. Ahora nos pasamos al siguiente abanico y tejemos la primera parte, que son dos puntos altos, una cadenita y volvemos a unir. Ahora, ya unimos este, ahora vamos a unir este. Que vean, está del pétalo, está a dos puntitos. Entonces aquí del pétalo a dos puntitos, ¿sí? Y así nos vamos a ir copiando la distancia para ir uniendo. Y al mismo tiempo que vamos tejiendo la última vuelta, vamos a ir uniendo la manga al puño. Acuérdense que de esta misma forma uníamos la parte del cuerpo. Entonces todo es repetitivo, todo es igual. Si alguien tiene una duda, puede regresar su video y ver la forma de cómo hacíamos esta orillita, estos medios puntos y todo, porque todo está ahí. Y acuérdense que todo es repetido. Entonces por eso ya no lo quise volver a tejer, porque pues ya lo habíamos hecho. Ahora este está unido entre los dos pétalos. Entonces vamos a poner aquí entre los dos pétalos, ¿sí? Bueno, voy a quedarme uniendo esto y ahorita nos vemos. Vamos a, también les quiero decir, vamos a rematar muy bien todos los hilitos. Vamos a dejarlo muy bonito. Ahorita yo les voy a enseñar el saco extendido para que vean cómo tejí la terminación de todo alrededor, que son los frentes y el cuello. Y vean cómo terminé, porque en la parte de abajo terminé igual que acá. Ya tengo aquí la manga, ya está unida. Les quiero decir antes de seguir con lo demás, que deben de poner los mismos puntos, las mismas vueltas, todo igual en una manga que en otra, ¿sí? El terminado que también ya les enseñé a hacer. Ya tengo todo, vean qué bonito, me encantó, está quedando más bonito de lo que yo me imaginaba. Ya tengo las dos mangas, ya tengo todo el terminado y les quiero comentar también aquí. Ah, miren, el terminado de aquí abajo es igual como el que les enseñé de las mangas, ¿sí? Aquí acuérdense que en la parte de abajo puse cuatro series y en esta parte tres, en esta parte tres y así como quedamos. Y ya luego todo alrededor vamos a hacer el mismo procedimiento que acá. El medio punto cargado, nada más una serie con su lagrimita. Este terminado lo vamos a hacer de aquí, todo el frente, le damos vuelta al cuello y luego seguimos con el otro frente, ¿sí? Y pues ya con esto terminamos. Vamos a planchar, vamos a rematar todas las hebritas. Yo tengo muchísimas hebritas. Ahorita voy a rematar todo. Voy a planchar. Acuérdense que tengo un video que se llama ¿cómo planchar tus prendas tejidas? Ahí les doy muchos consejos para que la sepan planchar. Ya voy a plancharla. Hay que plancharla por delante, por atrás, por el revés y por el derecho. Muy suavemente con un trapito húmedo. Y pues ahora sí, vamos a ver qué tal nos quedó.
Pues, ¿qué tal? Si les gustó, ¿verdad que está súper fácil y bonito? Pues me encantó que me hayan acompañado hasta el final de este video. Espero todas lo dejan, que estén suscritas a mi canal, que me regalen un comentario, me encanta leerlos. Y también no olviden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy. Y si lo puedes soñar, lo puedes tejer. Nos vemos muy pronto. Adiós.